Tratones sin cola en este momento. Ya salimos de la torre del terror y hay una hora de espera entre el siguiente fast pass. Ya vemos todo, entonces la gente está comprando, está comiendo, y yo aproveché para venir a la foto de BB-8 que yo quería tomar desde el viaje pasado, no se pudo. Acuérdense que ahora los personajes, al menos aquí en Hollywood Studios, se retiran, cierran puerta media hora antes. Muy mal, Disney. Media hora antes de que termine el horario del parque. Entonces ahorita dije no, había 15 minutos de espera y llevo menos de 10. En unos momentitos más ya vamos a pasar aquí a tomar una foto con B8. A ver cómo resulta. Ya tenemos con Kylo Ren, ya tenemos con Chewbacca. Nada más nos falta con B8. Y después voy a ver si consigo la foto con Star-Lord y Baby Groot. ¿Ok? Continuamos. Y ya estamos aquí. La experiencia con BB-8. ¿Ven? And welcome, sir. You can actually bring it right over there. Would you like to use the Hola, BB-8. Saludos para todos los atrasados. Sí, todos van a venir a visitar pronto. Te lo prometo. Un rato de 5 horas, menos de 15 minutos, la foto con BB-8 y un videito que, bueno, les voy a poner. Vean qué preciosa foto, Rogue One. De este lado tenemos la estrella de la muerte de Death Star y este lugar es muy bonito. El Launch Bay tiene muchas cosas para que ustedes chequen de Star Wars. Tiene muchos productos, libros y demás. Vale la pena que vengan para acá en lo que la quitan, porque la van a remover obviamente cuando toda el área de Star Wars quede lista, el Star Wars Land, dentro de 1 o 2 años. Ok, bueno, continuamos.